Amigos aventureros, es la primera vez que aviones de la Fuerza Aérea Mexicana sobrevuelan el Festival Internacional del Globo de León. Pilotos llegaron de todo el mundo, como se dice anteriormente, de los Países Bajos, de Turquía, de Alemania, de Italia, todos ellos disfrutando del León, de su gente, que son maravillosos, y sabes también, no se pierda cada momento de este día, del sábado, del domingo. Recuerden también a Dana Paola, a Ozuna, que van a estar cerrando este evento el domingo para todos ustedes, y será. Así como yo, miles de personas se desmañanaron para acudir al primer día de actividades del Festival Internacional del Globo. Este año 2023, el FIG celebra su edición 22. Y esta vez se festejó el bicentenario del heroico Colegio Militar. Prácticamente, yo he estado en todos los festivales del Globo. Y de verdad que esto ha crecido y se ha institucionalizado. Es decir, es ya una tradición en esta ciudad de León, la más grande del estado de Guanajuato y así una de las más grandes de México. Y a todos nos encanta. Internacional del Globo en León. Está muy padre. Todos los años mi mamá me trae y pues, me gusta mucho. Está padre. Es la primera vez que vengo, pero sí se ve muy padre, hay mucho ambiente y se ve muy contento. Me encanta, es fenomenal. La verdad es que yo cada año aparto el día en mi trabajo para faltar y poder estar aquí en viernes, que hay menos gente y está padrísimo. Y tengo viniendo, no sé, 14, 15 años. Pero es un espectáculo padrísimo para convivir con toda la familia, contigo mismo, es volver a ser niño. ¿Y qué? ¿Cuál es tu rol aquí? ¿Qué haces? Pues estamos ayudando a desempacar lo que viene siendo la canasta, el globo, y empezar a estirarlo y amarrarlo a la canasta para pues ahora sí que empezar a llenar de aire y luego ya irlo levantando. ¿Cuántas veces has sido voluntario? Primera vez. ¿Y cuál es tu opinión? Está increíble, y todavía falta empezar a volar. Chris y Claire Monk llegaron a León desde Glastonbury, el sagrado lugar de conciertos de Inglaterra. El matrimonio llevaba más de 20 años deseando volar en el Festival Internacional del Globo de León y apenas hoy pudieron hacerlo. Muy en broma, Chris Monk informó que Dino es un dinosaurio amistoso y que no se come a los niños. Se refiere a su globo. Y es que Dino es uno de los globos más hermosos de la exhibición aérea, con tonalidades naranjas y escamas moradas. He's a big, happy, friendly dinosaur. Bueno, yo creo que aquí, no sé cómo exactamente lo va a hacer.
amigos aventureros, el dino, el dinosaurio inglés, ya está siendo inflado. Recordemos que se le pone aire caliente. Bueno, amigos aventureros, es momento de subir. Vamos a poner el pie aquí, como un tipo de escalera. Ponemos el otro. Ya quedó. Vamos en esta ocasión a volar tres. Amigos aventureros, vamos volando ya y decimos adiós, adiós, hasta la vista, baby. Wow. Es que no se siente nada cuando empiezas a volar. Es una sensación de ligereza que no se tiene. Da cierta sensación de vértigo por algún momento. Pero lo que les puedo describir de esto es que volar es sensacional. Sensacional. Y miren las panorámicas que tenemos ahora. ¿Cuántos globos son? ¿Me pueden ayudar a contarlos? Y estos los que apenas van despegando o todavía no despegan. Este año, amigos aventureros, ha sido muy seco y muy seco también el año pasado. Por eso ahora la presa del Palote, que está aquí abajo, prácticamente está seca. Queda un poco de agua aquí. No tengo idea de qué profundidad pudiera tener. Pero así está. Esa edificación que se ve ahí, amigos aventureros, es una capilla de la antigua hacienda que había en este lugar, principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Ese parece que va cayendo, pero es parte de la forma. Parece que se está echando un clavado. So how is the weather for? It's perfect morning. It's perfect. It's no windy. No windy. It's okay. Light winds, variable winds. We should be going back the way we wanted to in a minute.
y no se siente nada de viento. Yo diría que hasta un poquito de calor por el sol que tenemos de frente. Y esto es, no quiero decir que perfecto, pero hay muchísima calma aquí arriba. Y hay silencio. Claro, puedes escuchar un poco. Del ruido de la flama, pero también puedes escuchar los vehículos, los coches de esta ciudad de León, que tiene casi 2 millones de habitantes. Ah, ¿quién tenemos aquí? Cristo, pretende aterrizar. Pretende aterrizar por aquí. Hay muchísimo tráfico e incluso lo siento como un poquito nervioso. Un eclipse total de globo. Bueno, se acabó el eclipse. Bueno, si todo es tal cual pienso, aquí vive Juan de Dios. Aquí no creo, yo creo que cruzando la avenida. Es que vamos a aterrizar nada lejos de la zona de despegue, lo cual facilita la salida, pero mucho, ¿eh? Logramos. It's gonna go up. We land the other side of these planes. Okay. So, remember, hold on. Don't drop the camera. Oh yeah. Bueno, vamos a brincar estos globos y vamos a aterrizar. Me recuerda que tengo que flexionar las rodillas cuando vayamos a hacer contacto con el piso para evitar cualquier lesión de las piernas. Wow, y este se nos pone aquí en el camino. Ya lo saltamos. Ya saltamos este. Ahora vamos a caer por acá. Preparémonos para el contacto. Okay.
1. Contacto. Thank you very much. Touchdown. Thank you. Gracias. Another happy landing. Pero miren qué bonito, qué chulo está este globo del Dino. El Dino inglés. Yo diría que es de los más bonitos. El más bonito definitivamente en el cual he viajado. Pero de los más bonitos de todo el festival de este 2023, ¿eh? Qué bonito está. Bueno, qué bueno que tuve chance de bajar. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que hubo chance de bajar y verlo en su, en todo su esplendor. Bueno, ese también está bonito. Pero este es una verdadera maravilla. Llegó ya el equipo en esta camioneta que está bien padre. Amigos aventureros, y si les gustó este video, ay, me va a caer aquí encima o no me alcanza, yo creo que no. Si les gustó este video, denle un like, coméntenlo, que eso es súper importante, compártanlo y sobre todo y ante todo, suscríbanse en este canal, Las Aventuras de Guardiola. Y hasta la próxima.